Nuestros materiales para la elaboración que Doña Elda va a realizar en el día de hoy son los siguientes: cartulina, papel globo de diferentes colores, tijeras y pegante. Buenas tardes, qué alegría estar aquí con ustedes trabajando desde mi casa. Este es el comedor de mi casa, sin embargo mi taller está aquí al lado, en un cuarto que tengo al lado, que tengo todas mis cosas ahí, desde ahí trabajo, mi cocina la tengo también a la derecha, porque también hago comidas y hago banquetes, pero cuando hago las manualidades, empacar los regalos, por eso hoy les quiero mostrar cómo texturizar un papelito, esto se llama una cartulina plana. Entonces les voy a mostrar, solamente para texturizar el papel, cartulina plana en este caso, u otro papel, porque podría ser más delgada, papel de globo y colbón, eso es todo lo que se necesita. Mire la elementalidad. Simplemente lleno de papel de globo, de colbón mi cartulina. Con una espumita la reparto. Y mientras el colboncito se medio seca, ¿para qué? Porque el colbón contra el papel de globo suele desteñirlo. Entonces si lo pongo cuando esté muy húmedo, tendería a cambiármele el color. Obviamente, quiero que sepan, que si lo destruye un poquito le va a dar un acabado fácilmente aceptable. Con esta espumita que está medio mojadita, reparto el colbón. Miren que es muy fácil, no tiene pierde. Entonces les decía que el colorcito, si el colorcito del papel de globo que se mueve, destiñe fácilmente al contacto con el agua, también le podría dar un cierto acabado. Pero eso ya es parte pues, de otro trabajo. De hecho, este tipcito les va a servir mucho cuando quieran darle un acabado diferente al papel de globo, cuando sobre él, con un spray. Le echan un poquito de alcohol a un spray. Y con eso el papel queda pecosito, muy bonito, muy bonito. Muy bien. Bien. Papel de globo, común y corriente. Lo arrugo. Mejor dicho, como si lo fuera a echar a la basura, pero mentiras. Mentiras, mentiras, que no es para la basura, es para trabajar un acabado de un papel. Sugiero que el papel sea un poquitico más del doble del papel de globo, sea casi el doble del cartón que quieren texturizar, porque como tiende a encogerse precisamente cuando lo estamos arrugando, no quede, miren la hermosura, miren la hermosura, esto apenas se seque, miren este azul que ya está hecho y seco. Incluso hay un tipcito que también quiero que aprendan. Este cartoncito, si lo quisieran hacer de diferentes tonos, usted simplemente arrugaría un pedacito, lo montaría, ya. Esto es todo el trabajo. Esto es lo que se llama texturizar en papel, darle tiempo. Si tienen mucho afán le pueden dar secador de pelo. Si en el patio hay sol, pónganlo al sol. O simplemente texturícelo hoy y trabajenlo mañana. No es ningún problema porque son tres elementos muy fáciles de manejar. El papel, que es altamente absorbente, o la cartulina plana en este caso. El papel de globo y el colbón, que es soluble al agua. Que tengan feliz tarde. Espero que les haya encantado.